Literal, el video pasado, el que acabamos de terminar y subir, es de... Qué molesto es eso de no pises las flores. Y hay un maldito... Ay, Dios, no, no me hagan eso. A ver si puedo llegar a él. Sí, sí puedo. Un rábano. Nada mal. A ver. ¿Es neta? ¿No me lo funé? Adiós a mis eléctricas. Pero la verdad que me sirve más tener esos chuchu eléctricos que... Porque tenías que terminar adentro de las flores. Literal, comenten quien esto se le da algo muy molesto no poder pisar las malvadas flores. Ah, pero somos un buen Link, así que pues, podemos destrozar las malditas flores. ¿Feliz? Seguro que es porque le gustan las flores. Sí, tú. Oh, necesito un ojo de color. Es que aquí no me acuerdo si llegué, porque esto en mi partida avanzada sí llegaba. O sea, tengo estamina de sobra. Pero en esta partida veto a saber si llegue. Si llegamos, si llegamos. Apenas. Uy, Dios, yo pensé que no llegábamos. Y justo nos agarra una lluvia. Bueno, podemos seguir. Me iba a preguntar, ¿aquí es donde está la torre que vimos de lejos? Pero no distingo. Perdona, zorrito. Escudo oxidado. No me lo puedo llevar. Qué mala onda. Vale. Y justo está cayendo una tormenta eléctrica. Muy bonito. Y ninguna de mis armas es de madera. O sea, todas conducen electricidad. Qué mala onda. Qué buen rayo. Vaya. Creo que está cayendo una lluvia intensa. Dios, ese rayo fue potente. Y estoy donde hay un guardián. Muy bien, yo me largo de aquí. Chicos, vámonos. Vámonos, vámonos. Casi me cae un rayo, sí, ¿verdad? Vaya, loco, hace mucho no recorrer la llanura de Hyrule así, aventándome. Dios. Increíble, una bellota. Y el tirorín. Dios, ¿qué pasó ahí? Bueno, chicos, no salgan cuando está lloviendo. No salgan cuando llueve. A ver, vamos a marcar esa. Estará algo lejos, pero igual mi cabeza terca dice que vaya. Me acuerdo que en mi partida del Zelda, tenía una partida así en modo experto que no terminé. Andaba haciendo ese tipo de tonterías, me iba por lo más peligroso y por lo más difícil, pero lo conseguí a fin de cuentas. Wow. Quizás, tal vez debería resguardarme de la lluvia. Quizá, ¿verdad? Oh. Me largo para acá. Hola, Terry. Cotilleo, chisme. Chismes jugosos. Oh, ¿cómo le dicen en España? No me acuerdo. ¿Salseo? ¿Cotilleos de Mirene? A ver, esto es sobre la Guardia Real de Hyrule. Ah, es el traje de Link. Bueno, es un desastre por él. El atuendo de la guardia está muy bonito, pero tenerlo es un desastre que tuvieras. Oh. Muy buenas, ¿qué opinas de que durmamos aquí? Dame la blanda. Oh. La mañana, lo hubiera puesto el mediodía, pero bueno, no está tan mal. Pam, pam, gatos. Vámonos. Oh. Bueno, muchas gracias, nos retiramos. Está húmedo aquí y todo. A ver, esto vendría siendo un escudo, una tapa de cacerola, ¿no? Tapa de cacerola. No me la puedo llevar, obviamente. Este caballo tampoco. Creo que es una forma de robarte los caballos de la gente, pero es un poco sucio. Vamos a ir por Epona, que no sé por qué la dejé por allá. Creo que fue por el recuerdo este que estaba grabando, pero al fin de cuentas ni me la traje. Pobrecilla Epona. Veamos. ¿Me puede entrar Epona?
Oh, gracias. Venga, pues nos van a traer Epona. Muy bien, muy bien. Oh. Luego que me asusté, volteé a la pantalla y pensé que era la No. maldita luna roja. Dije, ¿cómo? ¿Otra vez? Gracias. Vámonos, Epona. Oh, loco, qué gusto ir en Epona a esta hora. O sea, no me quejo, pero sí es un poco molesto a veces ir a pata, o sea, a pie. Ahí se le dice aquí. Bueno, Epona, voy a hacer tonterías. Te veo ahorita. Con esta tenemos Link. Ustedes dirán, ¿qué vas a hacer? Un par de tonterías. Ustedes y yo sabemos que es divertido. No podemos dejar de atacar a los Boko. Uy, se me fue. A ver, ¿hay un Boko Black? Me sale más útil hacer esto. Hakai. Y para el río. Y lo tenemos. Ni tan difícil, ¿eh? Cuando son Bokoblin, pues eso no es tanto problema. Pero cuando sale el Bokoblin dorado, dices, ¿qué me largo de aquí? What are you running? What are you running? Link automáticamente. ¡Ah! Es que el Boko dorado es un... está muy roto. ¿No me lo puedo llevar? Bueno. Uy, iluminada de Hyrule Azada y gratis, ¿eh? Es gratis. No recuperé las rupias que necesitaba, pero bueno. Oye, ¿qué eran los... ¿qué eran los Bokoblin con rupias? O sea, se las encuentran, les gustan y... literal, las guardan, ¿no? Porque estas cajas son como suministros de los Bokoblin, quiero pensar. Manzanas, flechas, bellotas, bla 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 bla. Y el cofrecini que nos acaban de dar. Uy, al fin tengo un maldito grillo. Manches, el mandoble mega enorme. No, está bien potente. Ok, de aquí vamos a conseguir una pala. Y ya saben, chicos, los ópalos no son gran cosa. Literal, pensé que íbamos a conseguir algo mejor, pero bueno. Ni tan mal, digámoslo así. Yep. ¿Qué hacías, Epona? ¿Estabas pastando? Qué linda yegua que eres. ¿Creen que con una explosiva me lo fune? Dos. Pobre tipo. ¿Qué es lo que saqué? No. F. Literal. What? ¿Cuántos hay? Debajo de este otro maldito. Loco, un toque más y me funan. Wow, creo que eran demasiados para mí.
serán muchos de ellos. Uy, no, tú no. Uy, no, loco. Pues, ¿qué les hice? Adiós a mi arma. ¿Qué demonios con estos Bokoblin? Roto no, lo siguiente a rotos. Guarden esta receta, porfa. Dios, ¿qué les pasa? No manches, eran muchos. Sí me pasé, ¿verdad? Sí, me pasé bastante. Como tres pueblos haciendo esta tontería. ¡No! ¡Loco! ¡Loco! ¡Lo que me dejaron! Divertido es, pero peligroso también. No manches. Apenas no inventé.